Bienvenidas al concurso que premia el comentario más machista que recibimos en este 2020. Les presentaremos un top del 10 al 1, siendo el 1 el ganador. ¡Felicidad! Seguramente hemos escuchado y leído muchísimas más, pero esta fue nuestra selección del 2020. Si ustedes tienen otros candidatos, pónganlos en los comentarios. Hablando en serio, armamos este concurso porque creemos que muchos de los comentarios que algunos dejan por aquí cada vez que publicamos un video reflejan ese marco de pensamiento que luego se aterriza en la violencia y la discriminación que muchas mujeres viven todos los días en su vida cotidiana. Así que este concurso es su despedida. Queremos quemar todos esos comentarios con el año viejo. Si a ustedes les ha pasado, si les han dicho cosas similares en su día a día, cuéntenos en los comentarios y nos hacemos compañía entre todas. Y antes de arrancar, no crean que no leemos los mensajes lindos. Esos son los que nos llenan de energía y de motivación. Y son tantos. Dicho eso, arranquemos. Y el puesto número 10 es para... ¿Por qué será que las feministas no lucen como mujeres en primera instancia? Concurso absolutamente transparente, vean ustedes. Ahí está. ¿Qué será ser mujer, amigo? Se puede ser mujer de tantas y tan múltiples maneras. Con o sin hijos, con o sin maquillaje, con o sin falda, con o sin pantalones, con o sin menstruación, con o sin vagina. Y el puesto número 9 es para... Lo que explicas ya lo sabemos. ¿Por qué no alejas la cámara y por lo menos mostras las piernas? Número 8. Para que vea el nivel de estupidez de la tal igualada. Ella confunde la galantería con la vulgaridad. Una cosa es decirle un piropo bonito a una mujer y otra cosa es decirle algo feo, morboso y respetuoso a una mujer. Pero ¿qué más se le pide a esta basofia de mujer? Ahí está. Transparencia. Hay una confusión tremenda ahí que podríamos explicar, pero no se la vamos a explicar a alguien que dice basofia de mujer. Número 7. ¿Feminicidio? Ja, ja, ja. Eso no existe. Mejor sigan diciendo, es que a mí me gustan mis hombres malos. Ja, ja, ja. A las mujeres no las matan los hombres malos, las matan los hombres comunes y corrientes. Decir eso no quiere decir que todos los hombres son asesinos. Decir eso quiere decir que son muchos. Cada 3 días una mujer es asesinada por su pareja o expareja. Además hicimos un video hace varios meses explicando a fondo y pasito a pasito qué es feminicidio. Vayan a ver. Número 6. Se quejan de cosas que ni les pasaron a ustedes. Vivimos en el 2020 y ya nada te impide ser lo que quieras. Dejen de victimizarse, ustedes nada las oprime en el ámbito legal y social. Vivimos en el 2020. Número 5. Para una feminista, ser grande es poder imitar a un hombre. En realidad no queremos ser iguales a los hombres, queremos la igualdad. Es distinto. Número 4. A este tipo de mujeres les hace falta el placer del sexo heterosexual. Por falta de tal, afirman este tipo de pendejadas. Clásico. Si supiera que una de las grandes especialidades del feminismo ha sido el placer y cómo pasarla rico. Número 3. ¿No será que tanta violencia contra las mujeres en cuarentena es porque joden mucho y por eso les cascan? Este mensaje no sirve para responderle ahorita al que dijo que las mujeres se quejan por nada en el 2020, que ya todo está muy bien. Mire que hay gente pensando así. Y nosotras recordemos que la violencia nunca tiene justificación. Se acerca el ganador. Número 2. Chan, chan, chan. Dejen en paz la memoria de Diego. Se refiere a Diego Armando Maradona. Hicimos un video sobre esto, en donde decimos que entendemos a las mujeres que lo lloran y que juzgarnos entre nosotras no es el camino, pero que esa lógica de que la ropa sucia se lava en casa y que puedes hacer lo que se te dé la gana con las mujeres siempre y cuando seas un genio, pues es una lógica que hay que cuestionar. Entonces, dejen en paz la memoria de Diego, respeten su honra, nadie es perfecto, feminazis de mierda, ojalá las violaran a todas. Y el esperado número 1, ahora sí. No tienen nada de bueno, pero nos gusta insultar feministas. Nos gusta insultar feministas. Ese placer morbo puede escalar en un futuro cercano. De pronto me dé por meterle la mano a una feminazi para joderla bien duro para que se acuerde de que fue un hombre el que le dio cariño. Sin palabras. Dejamos por fuera de este concurso las amenazas directas contra la vida o la integridad, como esto o como esto. En fin, nos queda claro que el feminismo incomoda y que internet también puede ser un espacio hostil para las mujeres. Esperamos que el 2021 sea un año para sanar todo este caos que nos dejó el 2020. Les damos las gracias por haber estado aquí. Por todos sus comentarios, por sus historias, por vernos, por seguir ahí. Y les deseamos unas muy felices fiestas. Abrazos. Ah, bueno, y si aún no se han suscrito a Las Igualadas, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que sepan cuando publicamos un video nuevo. Síganos en todas nuestras redes sociales, estamos en todas partes como @Las Igualadas. Y nada, aquí nos vemos en el 2021.